El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos una vez más con ustedes en nuestro campo, en nuestro terreno, donde disfrutamos estar para vivir esta paternidad, esta crianza que hemos decidido asumir con alegría, con disfrute. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora y estamos tejiendo hogares de la mano de ustedes. ¿Qué más, Moni? ¿Todo bien? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta semana un poco atípica. Mucho santo por ahí, muchos de vacaciones, otros aquí concentrados, presentes y buscando qué hacer. Pues bienvenidos a este programa que los va a llenar de ideas nutritivas, naturales, deliciosas, que generan además un montón de conexiones neuronales que nos hacen sentir vivos, no solo a nosotros, sobre todo a los niños, en este mundo que hoy les ha tocado, porque pues ya no hay como que posibilidad muchas de escoger si queremos o no el contacto con la tecnología, por ejemplo. Toca, ahí nacieron. Para ¿sí? muchos, a propósito, esta época, eso es como un calvario, ¿no? Pero, sí. Pero la idea es dejar ese viacrucis y buscar otras alternativas. Y esta semana, esta época, pues puede ser una época propicia para hacerlo y buscar conectarnos también nosotros como adultos y con nuestros hijos con la naturaleza. A veces el día a día, la ciudad, los carros, el cemento, pues no dan mucho espacio para ello y siempre es importante volvernos a conectar con la tierrita. Lo que estábamos hablando, a veces o a veces no, hoy en día lo más natural resulta siendo lo más artificial. Es natural que los niños crezcan, encuentren un celular, una pantalla, un televisor, que vayan al colegio y les enseñen a través del computador, que aprendan de manera digital, que tengan un reloj por medio del cual los podemos encontrar, monitorear, tiene GPS, los ubicamos, mejor dicho, es como que un mundo que no han escogido, pero que les ha tocado. Y si la semana pasada hablábamos de naturalidad como la mejor manera de llamar la espiritualidad, pues qué mejor manera que ir al campo para encontrar allí la espiritualidad vista desde lo natural. Aprender un poco de los animales, de cómo se comporta la naturaleza, que simplemente hace lo que está conectado con su esencia, para lo que fue hecha, disfrutar el aquí y el ahora. ¿Tenés ni recuerdos de niña de ir al campo? Mucho. Yo fui una niña de campo. Monte. Fui una niña de campo, de ordeñada, de montar a pelo, de sacar papa, yuca, zanahoria, de ensillar, de lavar establos, de todo. Sí, mucho. De campo. De despertar dormilonas. Yo me unté. De coger fresita, de coger. Me acuerdo que cogía con mi papá un mortiño y no lo volví a ver. Una frutica moradita. Moradita rojita. Pues ese contacto con la naturaleza pues genera buenos recuerdos cuando estamos adultos y eso es lo que tenemos que sembrar en ellos, ya que hablamos de tierra. Pues nos conectamos con este video para saber un poco de cuáles son los beneficios de ese contacto con la naturaleza, porque aquí comienza nuestro paso a paso. Ahí teníamos nuestro video, bonito el tapete, ¿no? Sí, yo estoy. Verde. Pero el tapete no reemplaza, pues, la manguita natural, el césped, el pasto. Pues el de nosotros también tapete. Aquí, ¿no? Pero el de nosotros es verde también aquí, chévere. Y hablamos de ambientólogos, ya tenemos un ambientólogo aquí en nuestra oficina de pelotas, porque ya está con nosotros en Paso a Paso la vida. En la piscina está Pascual Ochoa. Pascual, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 3.
y medio. Es el medio, es 3 y medio. Y con nosotros está Mariana Botero, mamá de Pascual. Mariana, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Que además de ser mamá de Pascual, es ingeniera ambiental y cofundadora de Pomario y directora de imaginación y creación de la empresa. Ah, eso me gusta. Directora de imaginación y creación. Qué chévere. Ese es el sueño suyo soñado, yo sé. Sí, yo director sé. De imaginación y creación y jueguitos. Y es que cuando les contemos de qué se trata todo esto, que será en la parte del experto, los vamos a dejar un poco más antojados, se van a dar cuenta por qué imaginación, experiencias, creatividad, qué tiene que ver todo esto con el campo, porque por ahora está aquí Mariana para hablarnos de su vida real, por ahora con Pascual, de cómo ha sido su relación con el campo, qué ha pasado, incluso la tuya misma desde que estabas pequeña, para qué les ha servido, cómo ha transcurrido la vida en el campo. Así es. Pues la verdad es que nosotros somos una familia criada en el campo, en fincas, en los fines de semana, las vacaciones. Y hace más o menos, yo voy a cumplir 10 años de casada, hace más o menos 8 me empezó como a llamar de vuelta el campo. Y hemos hecho nuestra vida, pues como nuestra vida de esposos y ahora con Pascual en el campo. Y ha marcado la diferencia por completo para nosotros y en la crianza con Pascual. Cambia absolutamente todo. O sea, la relación, como la relación en el día a día, la relación con los alimentos, cómo empieza uno a ver la ciudad, cómo se empieza a relacionar con los, pues como con los amigos y con las personas, cambia todo completamente. El entorno en sí. Todo pero de ese entorno que quieres ofrecerle hoy a Pascual, ¿qué recuerdas del que tuviste en tu niñez? Como para traerlo ahora y ofrecerle eso a Pascual. Lo básico, eso es. Pues es como volver a lo básico y a la esencia. Uh-huh. Es eso lo que yo he querido hacer con Pascual casi que desde que él nació. Y también de cierta forma toda esa conexión hizo que naciera esto que es Pomario. Entonces ha sido como nació Pomario, además como he hecho toda la vida con Pascual. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar del campo a la ciudad y luego de la ciudad con otra familia nueva que se había conformado de nuevo al campo? No sé, tu esposo también fue criado allá, o tocó echarle el cuento de venga, echemos un poquito contacto con la naturaleza, qué rico que Pascual crezca, como crecí yo, ¿cómo es? Nada. No, la verdad es que nos conocimos hace mucho en la finca, entonces fue muy fácil cuando decidimos volver a subir. Estábamos viviendo en Medellín, llevamos muy poquito de casados, y le dijimos a mis papás, como, mira, tenés una casita que está allá, déjanos organizarla, una casita campesina completamente, y nos fuimos a vivir allá. O sea, así como supremamente básica, uh-huh. Y que incluso es muy lindo porque hoy viven mi hermana con su esposo y el hijo, y mi hermana ya se vuelve para otra casa, y mi hermano, el que sigue, nosotros somos 4, el que sigue, se va a vivir allá casa. También con la esposa que se casa dentro de poquito. Entonces es como una mini casita. Y acepta que uno afuera haga la fila ahí. Si me toca bien dentro de 2 o 3 años la casita, ¿no? Bienvenido. Ahí van viendo por qué lo de imaginación, creatividad, ¿cierto? Pero bonito, porque debe ser un espacio cargado de una muy buena energía. ¿Qué es lo básico? Así es. Cuando hablas de lo básico, ¿qué es lo básico? Pues muchos podrán decir, no, es que yo no puedo vivir sin mi celular, es básico. Pero cuando hablamos de los niños y el campo, por lo menos de tu experiencia, ¿qué es básico? Lo básico es salir y caminar en una manga, es escuchar los pajaritos por la mañana y mostrarle qué es eso. Es Pascual me dice mucho, me dice, mamá, ¿cierto que hoy el día está muy lindo? Y el día muy lindo es un día gris, pero también es soleado. Pues entonces es poder estar ahí, es salir y que estén las vacas, es ir y ponerle el banano a los pájaros, es tener la huerta al lado y él decir, pues o decir juntos, porque los dos cocinamos desde que él tiene 10 meses más o menos, decir, vamos a coger las aromáticas con las que vamos a cocinar o vamos a ir a cosechar la zanahoria. Entonces, eso es lo básico, como esos olores, esos sabores, esa sensación y todo eso que genera algo que es tan, pues como tan simple, pero tan, como tan mágico como es el campo. ¿Te quieres salir? Pascual, además de cosecharlas, de salir por la zanahoria, por una lechuga, por un rábano, qué sé yo, ¿se los come? Se los come. Le fascinan. Le fascina. ¿Qué come Pascual? ¿Qué? Rábano. Sí, lo voy a preguntar. Zanahoria, rábano, lechuga. Sí. Pascual, ¿a ti te gusta el rábano? Sí. ¿Cómo es un rábano? Yo no lo conozco. ¿De qué color es un rábano? Verde. Verde. Ah, ¿y a qué sabe un rábano? ¿Sabe rico? Sí. ¿Dulce o salado? O salado. Dulce. Ah, dulce.
Me van a tener que invitar a comer rábanos. Si dan rábanos dulces, muy bien. Y aromática tomo también. Sí, es que esos rábanos crecen en un panal de abejas. Día, me importa un rábano, si les gusta dulce o verdad, a mí me gusta el rábano y me sabe dulce. ¿Eso ha marcado la diferencia en él? ¿Notas que es un niño como conscientemente bastante perceptivo, sensible, con temas de la naturaleza? ¿Sus intereses son muy de explorar más que de tener y poseer? O sea, ¿cambia un poco la mentalidad? Sí, así es, completamente. La sensibilidad, sin lugar a dudas, es otra completamente diferente con cosas como las que te decía. Pues un niño de 3 años que te diga, mamá, hoy también el día está muy lindo, aunque sea gris o aunque esté soleado, eso es demasiado grande. Y él lo que busca es eso, es ir a la huerta, es ir, buscar, cosechar, irse con una pala, y ese es su parche. Uh-huh. Y se va con el primito y entonces me pongo las botas, quiero montar a caballo, quiero ir. Entonces es todo cambia por completo. Es un niño absolutamente seguro, me imagino, ¿no? Pues que se mueve y se defiende a su edad, pero bajo sus necesidades perfectamente. Sí. No hay que estar como vigilando cada paso, un niño libre. Sí, uh-huh. Así es. ¿Qué pasa con Pascual y el tema de la tecnología? Pues la tiene. Y las pantallas en general. La tiene, no es lo que más necesita. Nosotros nunca hemos ido de estamos comiendo y te prendo el iPad o lo que sea para que te entretengas. Nunca ha sido como lo que pensamos, porque así como el campo es tan importante para nosotros, finalmente el campo llega a la mesa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces la mesa también es un espacio de familia. Pero él sí tiene contacto con la tecnología. Pero no le entrego en ningún momento, no le entrego un iPad, no le entrego un celular, nos sentamos juntos, pero pues porque es también como parche de familia, nos sentamos a veces a ver una película, nos sentamos a ver algo juntos, pero porque se constituye como un espacio de familia también. O termina siendo un rábano con wifi, puede ser, para tomar. Pero digo yo, cambia también la concepción tuya como mamá, porque una mamá en una casa con esas posibilidades, pues tampoco es que le importe mucho si el niño se ensució o no, si llegó con la... Cambia también toda esa condición de la familia. Así es, sí, así es, completamente. Y uno sí tiene que ser muy tranquilo. Y desde, pues, y finalmente nació allá, nació con perros, nació en, pues, como con la manga y la soleadita cuando era bebé, era con 6 perros encima oliéndolo y en la manga de la casa. Entonces cambia todo por completo y uno sí tiene que ser muy tranquilo. ¿Cómo es un día de Pascual? Empieza pues como con nosotros en la casa, nos levantamos, desayunamos todos juntos, le ponemos el banano a los pájaros desde que él está chiquitico. Rutina. Sí, va a la guardería, volvemos a la casa, almorzamos juntos y la tarde la pasamos en la casa o se va para la finca de mis papás, que mi mamá sigue trabajando allá y muy conectada con el campo porque es veterinaria, y se va para allá y está con los cerdos, con las vacas, con los caballos, monta caballo con los tíos, porque la mamá no monta caballo. Pero con... O sea, abuela veterinaria, sí. Mamá ingeniera ambiental, y todos en tu familia tienen profesiones similares. Sí, todos. Ya enseguida desfilan el cesto por acá para que nos vayan contando un poco de toda esta experiencia que nació como algo personal y luego decidieron hacer una idea de negocio. Sí, pues nació más o menos como en la huerta de la casa de mi mamá y en mi huerta recién casada. Y ahí ya, como de pasiones sumadas entre el campo y la cocina, fue naciendo esto. Empezaron a cosechar. ¿Qué le gusta cocinar a Pascual? ¿Qué te gusta cocinar? La zanahoria. ¿Zanahoria? La zanahoria. ¿Te gusta? ¿Y cuál es tu comida favorita, Pascual? El arroz. ¿El arroz con qué? ¿Te lo comes? Con picante. ¿Con picante? Ah, ¿y tú recoges los picantes? ¿Tú mismo vas y recoges los picantes, Pascual? ¿Y no te pican luego las manos? No. ¿Y tú sabes hacer arroz? No, mi mamá. ¿Y tú qué cocinas con tu mamá? ¿Qué te gusta preparar a ti? Eh,
El arroz y la zanahoria. El arroz y la zanahoria, está claro. ¿Qué recetas hacen? ¿Qué recetas preparan juntos? Mira, nosotros... ¿O cómo es el cuento? Pues de ya mezclar lo que siembran y cosechan, luego ya trasladarlo a la cocina y ver el proceso, cómo llega a la mesa. Nosotros, cada que yo estoy como sola en la casa con él y tengo que cocinar, cocino con él desde que él está muy chiquito. Entonces vamos a la huerta, cogemos las aromáticas, cogemos lo que tengamos que coger ahí y nos vamos, pues desde quebrar un huevo, Pascual ya me quiebra un huevo, sabe que se limpia las manitos cuando termina, lo bota en la caneca, que él sabe que es una caneca especial de residuos orgánicos, tiene un cuchillito especial para él y siempre lo ha tenido y él sabe, yo quiero ir con mi cuchillo, entonces él por ejemplo me parte los champiñones, me los parte él, los noodles de zucchini y de zanahoria que son fáciles de partirme los parte él, qué más me parte, si hay que partir un queso me lo parte él, entonces yo le voy como indicando, por ejemplo las fresitas y si las tiene que limpiar las limpia él y ya yo le digo, tú todavía en lo caliente no puedes estar, todavía estás muy pequeño, tú me dejas aquí todo separadito y él me va pasando las cosas. ¿Hay mecato en la casa o lo que no venga de la tierra para allá no entra? No, el mecato, el mecato se lo dan los abuelos. Para impuestos, en la casa no. El mecato se lo dan los abuelos y los tíos, pero el mecato de mi casa son cositas que nosotros hacemos, son nueces, pero así como que yo diga unas papitas, eso no, eso se lo dan, yo dejo y soy tranquila con eso, pues porque tampoco lo puedo tener una burbuja metido, pero se lo dan. Abuelos y tíos, chocolatinas van y vienen. No, pero además para compensar, porque si tiene esa dieta, si tiene ese gusto por los vegetales y eso, maravilloso. Muy bien, pues gracias por contarnos esta experiencia, pero estamos ansiosos de conocer esta experiencia extendida, porque ¿qué dirían ustedes si yo les contara que tal vez por un día, por un rato, nuestros hijos pueden tener el día a día de Pascual, que pueden untarse un poco de campo, saber cosechar, entender cómo crecen las zanahorias, y las papas, por qué hacia abajo, por qué de este color, por qué del otro, y podemos hacerlo, podemos vivirlo, aunque no tengamos ni la finca, ni la granja, ni el cultivo, ni nada de eso, gracias a una familia que se ha dedicado a rescatar esa esencia del campo. Conocemos la experiencia ya extendida, como les contaba, después del corte. A ustedes muchas gracias y ya regresamos. Nos vamos al corte con el dato hoy en Paso a Paso. Así es, Bonnie, nuestro dato que nos dice... El contacto con la naturaleza en la primera infancia es una huella imborrable que se guarda como semillas que más adelante germinarán en buenos recuerdos e importantes aprendizajes. Ya volvemos a nuestro Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué es eso? Y a ver, yo cómo come Violeta el brócoli. Ay, muéstrame el brócoli. Oh, y el brócoli es rico. Come brócoli. Ahí está Violeta, es nuestro mamarazzi de Paso a Paso, comiendo su brócoli, que podría ser una buena combinación con el arroz picante de Pascual. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasopaso@telemedellin.tv. El brócoli con rábano dulce. Brócoli. Ave María. El brócoli, brócoli. Muy bien, hoy hablamos de los niños y el campo, la necesidad que tienen los niños, además de ese contacto que hoy es cada vez más escaso. Y aquí están nuestros expertos en Paso a Paso. Llegan a nuestro set de Paso a Paso, los otros integrantes de esta aventura. Porque hoy Paso a Paso podemos decir que es un lugar de huertas abiertas, no de puerta abierta y no de huertas abiertas. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos, gracias por estar acá, por sacar el rato, por dejar el cultivo en la mano de Dios. Porque si hay algo demandante es eso, ¿no? Hay que estar siempre pendiente y bueno, nos han traído un poco del campo ya este set. Los presento, Juan Pablo Botero, cofundador de Pomario y
dueño de imaginación y creación, además es ingeniero agropecuario. Y Estefanía Duque está con nosotros también, que es socio estratégico de Pomario con Majestic y el proyecto de Pomario Lab y todo ese desarrollo de las experiencias que han generado con Pomario. Yo necesito empezar por ahí, desenmarañar qué es todo esto, qué es Pomario, qué es Pomario Lab, qué es Majestic, qué es todo esto de lo que hoy nos han traído. Bueno, si quieres yo empiezo. Pomario, pues es el sueño hecho realidad de cuatro hermanos en los cuales me encuentro y que empezó con el propósito de cambiar la manera en que Colombia consume vegetales. Uh-huh. Y lo hacemos a través de un propósito y es crear vegetales especiales. Y vegetales rábano especiales. Dulce, por ejemplo. Sí. Es súper especial. Ya ven ustedes que no estaba tan deschavetado. Sí. Y vegetales especiales es una respuesta tan sencilla como nos la dio un niño en un Pomario Lab que tuvimos en el primero de niños. Y es vegetales que no son comunes. Uh-huh. ¿Cierto? Nosotros tenemos cosas que no son comunes en el mercado y queremos hacer que Colombia consuma vegetales diferentes. ¿Y qué son las cosas que no son comunes? Zanahorias cuadradas, no sé, cebollas rectangulares. ¿No? Nosotros, pues, nosotros tenemos un árbol que da zanahorias. Esa no la tiene. Sí, es una analogía muy buena que ahora les cuento. Pero dentro de estos vegetales especiales tenemos cinco categorías de productos, que son hojas baby, que son hojas pequeñas más o menos de 7 variedades, microbrotes, que tenemos de 6 variedades, microvegetales, que son vegetales pequeños, flores comestibles y brotes vivos. Sí. Flores comestibles, microbrotes. Brotes vivos, me quedé pensando. Sí. Me brincaron y todo en la boca. No, es que no es lo que ustedes están imaginando. No, con que... seguridad. Y entonces, Pomario Lab, avancemos. Nace Pomario. Sí, nace Pomario. Con esta idea, con esta visión y. Y nace Pomario Lab hace más o menos 8 meses. Pues en realidad es una idea que apenas está creciendo, que estamos como dando pinitos para que realmente... Ojitas babies. Por eso me encanta tenerlos acá. Acá somos súper abiertos a apoyar a esos emprendedores que tienen ideas geniales que solamente se traducen en beneficios para los niños, que es lo que nos importa aquí en este programa. Exacto. Entonces nosotros empezamos a ir al campo y a ver que de verdad no todo el mundo tiene acceso al campo, pues que nosotros lo vemos todos los días, que todos los días tenemos huertos, que todos los días vemos de verdad la zanahoria salir de la tierra, pero cuando hablábamos con el común de las personas nos dimos cuenta de que ellos no tenían eso que nosotros valorábamos tanto y que nos hacía tan felices. Entonces dijimos, acá hay una oportunidad, conectemos otra vez a las personas que están en la ciudad y llevémoslas al campo y hagamos que esas personas sientan felicidad de volverse a conectar con cosas tan sencillas como una hoja, un rábano, una zanahoria. Uh-huh. y nació Pomario Lab hace 8 meses. Saca el rábano potente ahí para que tengas fuerza. Está muy pesado. ¿Qué tantas caras de sorpresa han visto ustedes en los niños que visitan? Pero antes tapo, ver, porque entonces se les ocurre eso, piensan en eso y que aparece para compensar y para llenar esos vacíos de campo que tenemos la mayoría de los ciudadanos. Bueno, mira, nosotros en realidad empezamos con una experiencia para adultos, o sea, uh-huh. Nosotros dimos... hagamos una prueba piloto, pues hagamos un prototipo de si nosotros sí somos capaces de mostrarle a las personas una experiencia valiosa dentro del campo. Y dijimos, pasemos una mañana donde hayan animales, hayan plantas, hayan vegetales especiales y haya un experto que nos cuente todo eso que ocurre en el tiempo en el que la naturaleza hace como toda la magia linda que nosotros no vemos y nunca es tangible, ¿cierto? Nos la comemos y vamos por hecho, y ya. Ahí apareció. Está en el supermercado, ajá. Las vemos divinas, las vemos como relucientes, pero nunca somos conscientes de todo lo que pasa atrás. E hicimos esa primera experiencia con adultos. Después de la primera experiencia con adultos, sentíamos, bueno, los adultos nos empezaron a preguntar, ¿podemos ir con nuestros hijos? Pues queremos venir, queremos que ellos también se contacten, pues estén en contacto con la naturaleza y se enlacen como a todo este cuento. Y dijimos, acá falta algo, pues uh-huh. Falta algo que realmente las personas no solamente vengan porque ellas quieren aprender, sino porque quieren compartir un tiempo en familia, que es hoy, yo creo que solo se da, como decía María, en el comedor, pues, y eso, que hay familias que ni siquiera comen juntas. Entonces ahí creamos los sentidos del campo. Y los sentidos del campo es la razón por la que estamos acá, porque es el lugar donde están las familias completas para estar en la naturaleza. Uh-huh. ¿Cuáles son las reacciones? Tú eres el experto en todos esos sentidos del campo. Yo, pues, sí. Les vas contando, sí. Pues es el que está, el que ha visualizado cómo sucede toda esa magia. ¿Y cuáles son, cómo llegan los niños allá? Concentrándonos en los niños y, por supuesto, en los papás que buscan ese tipo de espacios para ellos.
pero llegan efectivamente con un vacío gigante con respecto al campo. No es como anteriormente que todos teníamos relación, una finca, un tío que cosechaba. No, ya no existe eso. Una de las cosas yo creo que más nos impresiona a nosotros es, pues los niños llegan y uno, pues, que está acostumbrado a la finca y todo eso, nunca le ha importado... Tío Juanpis, mira todo lo que cosechó tío Juanpis. Nunca le ha importado ensuciarse, ni sudar, ni un montón de cosas. Pero, pues, estos niños muchas veces llegan y lo que pasa es que hay como un choque entre el barro, la tierra, el suelo y esa, pues, no sé, ensuciarse con el campo... Eso, pues, a mí me impresionó mucho, porque la verdad, nunca en la vida nosotros hemos ido así. O sea, les cuesta romper esa barrera de untarse. De pedir permiso. Hace súper poquito, dos niñas, hermanas, me acuerdo, la mamá me decía, o sea, de verdad, les falta la montaña, pues les falta... Untarse de barro, de tierra. Y las niñas se sentaban, y no se sentaban en la tierra, sino que se medio sentaban ahí como para que no se les pueda ensuciar la ropa. Entonces, después las niñas salieron con lodo hasta acá, pues de estar saltando en los charcos, con un montón de cosas que ellas de verdad no viven. Entonces es como impactante. Ustedes enseñaron un recorrido lleno de experiencias justamente para que los niños y pues los adultos en compañía pues de su grupo familiar tengan este acercamiento y esta experiencia. ¿Cómo se dan? ¿Cómo se dan ese suceso de experiencias para lograr esa conexión? El micrófono, imagínate. Para poder que todo el mundo me escuche. Es un micrófono secreto, pero ya todos lo sabemos. Bueno, mira, nosotros empezamos, pues, diseñamos las experiencias en base a algo que siempre ha sido fundamental para mí. Yo soy ingeniera de diseño y algo fundamental para mí son las personas. Entonces, lo primero que hacemos es romper el hielo con las personas, ¿cierto? Porque estamos conociendo papás nuevos, niños nuevos y un montón de... Papás. Y como es un contexto distinto para ellos, queremos como que aprendan primero del contexto, ¿cierto? Entonces llegamos allá y hacemos algo que se llama la selva. Entonces todos hacemos ruidos de animales, es demasiado raro, la gente no lo hace normalmente. De ahí, es como decirte, hacer como una jirafa. Y solamente el sonido, y la gente no sabe, entonces lo primero que hace es sacar la lengua. Sí, cierto. Y entonces ahí empezamos a romper el hielo. Después hacemos una búsqueda del tesoro, y la búsqueda del tesoro es ir a conocer todo el espacio que tenemos. Entonces es ir a sacar algo verde y largo, algo, una pluma, tomar una foto de un mamífero. Y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se equivocan tomando la foto del mamífero. La gallina con la gallina. O sea, y es impresionante todo lo que pasa. O sea, los papás recuerdan que es un mamífero, un insecto, o sea, cosas así, súper sencillas. Entonces se van y como que aprenden sobre ese contexto y luego vuelven y hacemos una experiencia súper bonita, que ahí Juan Piz es como la persona que los guía y es una parte de siembra. Entonces aprenden realmente que la lechuga no es lechuga pues taranilla, sino que era una cosa pequeñita y va creciendo y tiene como un proceso, y que ese proceso nosotros no lo controlamos. A mí una vez me preguntaron que dónde peinaban a la lechuga para que quedara crespa. ¿Ustedes tienen la respuesta? Sí. ¿Dónde peinan a la lechuga para que quede crespa? Como de verdad, son cosas impresionantes. Pues, y ahorita Bonfield les va a contar más acerca de eso, pero nosotros tenemos vegetales babies o microvegetales, entonces ver la diferencia entre una zanahoria grande, una zanahoria pequeña, una hoja grande, una hoja pequeña, y todo eso se hace pues en conjunto. ¿Cuál es la reacción de los niños? Es que me impacta que un niño llegue de una ciudad, de un ambiente tecnológico, a literal ver que las zanahorias no caen del árbol. Sí, yo creo... Pero yo vi en un programa de televisión que había un árbol de zanahoria. ¿En Pasapalo hay un árbol de zanahoria? Eso es una mala idea. No, pero yo creo que, pues, al principio, obviamente, mientras cogen confianza y todo eso, son pues un poco tímidos. Pero ya después, viendo como todo el proceso de siembra, y explicándole los sentidos, haciendo todo el recorrido, se van pues demasiado contentos. Demasiado. ¿Cómo se transforma, digamos, su relación con el campo? Pues
Mira, el proceso de siembra, por ejemplo, pues que es el que yo como que explico en el recorrido, yo les hago tocar el suelo, que sientan y me digan pues cómo sienten la textura, si está húmedo, si está, tiene terrones grandes o terrones chiquitos. Eso se puede conectar con un montón de conceptos de agricultura, pues que obviamente son complicados para un niño, pero que se pueden simplificar en un montón de cosas sencillas. Entonces, por ejemplo, si tocan el suelo y está húmedo, entonces yo les digo, así debería estar el suelo para que se siembre una plantulita y viva la plantulita. Si no tiene terrones grandes, también debería estar el suelo así, no debería tener terrones muy grandes. Yo creo que todo eso da un montón de aprendizajes y como la agricultura, que pues de verdad la zanahoria no sale de un árbol ni de la nevera, o la leche solo sale de la nevera. Se sorprenden sino que todo cuando tiene, ven, por sí, ejemplo, el proceso de la zanahoria, no sé. Sí. Es lo máximo. O sea, pues cosechar una zanahoria y ver qué sale, una cosa naranja. Además, porque es que se debe sentir uno como también dentro de unas caricaturas. Unos cómics, ¿cierto? Sí. Porque así veía uno Box Bunny sacando y comiendo directamente de la tierra. Y eso que acabas de decir, yo creo que es fundamental, comer directo de la tierra. Pues, o sea, cuando la vaca... ¿Y lo hacen? Sí, sí, la quieren. O sea, lo primero que quieren hacer es probar. Leo, que encontró otro. Pascual hace de guía en toda esta experiencia. Pásalo, Pascual, por favor. Sí, sí. Tíralo. Sí, les ayuda, me imagino, un montón a romper el hielo con los niños. Claro. Pues él está en su hábitat, literal. Se vuelve amigo de todo. ¿Qué pasa con la relación familiar a lo largo de toda esta experiencia? Pues cuando es el campo quien se encarga de unir, de crear un espacio de familia, que ahora hablábamos con Mariana, cada vez existe menos y pues bueno. A mí eso también es una de las cosas que más me impresiona, porque yo siento que cada vez tenemos, pues los adultos tenemos como más ocupaciones y no es una mamá tan consciente como Mariana, que dice me voy a llevar a Pascual a clases de equitación, o voy a estar con él en el campo, o voy a cocinar con él un domingo. Entonces muchos papás lo que hacen es me voy a ver televisión y el niño está con el iPad sentado en un sofá. Allá pasa todo lo contrario, como los adultos saben que los niños necesitan de su cuidado, también se hace como ese enlace entre lo voy a llevar de la mano, lo voy a ayudar a pasar a tal parte, le voy a mostrar lo que él no puede hacer y yo soy esa persona para ayudarlo. Entonces, como que se reconectan, pues realmente es un momento donde los papás y los hijos se vuelven uno después de haber estado muy alejados. Que es algo que para muchos parecerá increíble y lo era como algo rápido, entonces, bueno, pues era una manga, pues, que muchos hemos tenido toda la vida, pero llama mucho la atención porque leyendo precisamente sobre este tema aparece un término que a mí me causa curiosidad y es el trastorno de déficit de naturaleza. Bueno, ya existe trastorno de déficit de naturaleza. Ha sido diagnosticado niños que no han tenido contacto con... por grandes neuropsicólogos y son los niños que por falta de contacto con la naturaleza son niños más desconcentrados, niños ausentes, niños hiperactivos, niños que reclaman atención, niños que les cuesta seguir normas y adaptarse a los diferentes espacios, y han encontrado una relación directa en esa falta de contacto con la naturaleza, con el verde, con la manga, con el mugre, con la tierra, y trasladar luego eso a un aula de clase, pues aparecen todas estas dificultades. Hablando de mugre, de tierra y de comer, ¿qué es pomario? ¿Qué es la palabra? Porque es que me recordé las pomas. Sí. Yo salí a coger pomas chiquito y hace mucho tiempo dejé de ver las pomas. No sé si se extinguieron ya ni los peajes, pues con las guamas. No, y yo comía pomas. Y me ponía uñas de guama. Viene ahí, uñas de guama, aretas de guama. Las pepas de guama, collares de guama. ¿El pomario viene de ahí o no? Pomario es huerta en latín. Huerta en latín, sí. Ah, qué bonito. Sí, sí, es huerta en latín. Es un término sencillo, pero en realidad que recoge toda nuestra filosofía. Sí. ¿Qué pasa cuando los niños van allá? ¿Qué conceptos aprenden? Pues entiendo que les enseñan por medio pues de toda esta experiencia, no a través de los libros que a veces uno lee, pero luego se olvida. Esto es lo que llamamos hoy educación experiencial, que es ahí vivir, aprender de lo que ven, de lo que tocan, de lo que sienten, de lo que comen. ¿Cómo nace una planta, por ejemplo? Pues muchos nos decían, siembre la semilla y allá después con el frijol, pues todo lo entendimos un poco mejor. Sí. Pero allá, no sé, habrá mucha variedad para explicar eso, lo de los brotes de los que hablaban, el tema de los colores. Ahora decía Pascual que el rábano era verde, pero ¿por qué las frutas o los vegetales tienen X o Y color? Todo se puede aprender allá de una forma vivencial. Sí, en realidad hay como dos partes fundamentales, como una es el hacer, pues que es lo que más hace One Piece con todo el tema de ir a sembrar y de explicarles que la naturaleza pues tiene sus ciclos y les va mostrando cómo es
crecimiento y ese proceso. Y otra parte que tenemos en la experiencia es la parte de los sentidos del campo, pues de básicamente pasar por todos los sentidos, o sea, la vista, el tacto, ¿cierto?, el oído, y mostrarles a ellos cómo eso se ve reflejado en la comida, pues como cómo todos esos sentidos se conjugan para finalmente darnos una imagen, una percepción como de los sabores, de lo que estamos viendo pues en nuestro mundo. Entonces eso lo hacemos súper bonito porque es como comparando una canela, pues una astilla de canela con canela en polvo y cuál es la diferencia, esto porque sabe de esta manera y porque este sabe de otra. Que me parece además una estrategia súper bonita y súper efectiva. Y súper interesante para incentivar la curiosidad, ¿no? De volverlos inquietos y que pregunten, ¿y esto por qué? Y que no traguen entero, porque si tragan la canela entero se complica la vaina. O sea, el ejemplo es literal. La vainilla. Ajá. La vainilla yo creo que ha sido el elemento más, como más impresionante. Yo creo que hasta los adultos. No, yo no, los adultos nunca había visto. Porque la vainilla no nace en un frasquito, que se llama esencia de vainilla. Estoy corchada con la vainilla. La vainilla sale de una orquídea y es una vaina como el tamaño, pues es probable así de larga. Y es tan cara porque solo se puede producir en los trópicos y tiene solo un polinizador en específico. O sea que toca también reproducir las abejas. No, se poliniza, si está el polinizador, si no está, no se puede producir en la parte en la que esté. Wow, o sea, tiene toda la ciencia. Sí. Es cualquier vaina, ¿no? La vainilla, de la orquídea silla. De la orquídea. Ya volvemos para seguir conversando con el tío Juanpis. Ya no dile Juan Pablo. Y nos vamos al corte con nuestro dato y ya volvemos a Paso a Paso. Nuestro dato que dice hoy, diversos estudios de investigación prueban que los niños del campo enferman menos, tienen mejor concentración y autodisciplina, mejor coordinación física, equilibrio y agilidad, son más imaginativos, tienen más habilidad para divertirse y colaborar en grupo, son más observadores, muestran más capacidad de razonamiento y más paz interior. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Su cajita. Viendo toma agüita los perros. ¿Cómo toman agua los perros? ¿Tú también quieres agua? Ahí está Adrián, literalmente tirando caja con sus mascotas en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, en pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de los niños del campo y esta maravillosa experiencia de la que yo... de la que yo tengo muchas ganas de conocer, porque con todas esas experiencias... Es que me preguntaba, sobre todo por uno de mis hijos, cuando les ponen en la mesa tantos frutos, les explican de dónde vienen. Muchos niños salen de ahí, digamos, comiendo cosas que no han comido. Es que antes, yo por eso le preguntaba a Pascual si se los comían, pues si comía de todo lo que cultivaban, claro. Porque es el gran dolor de cabeza de los papás. Porque tal vez un niño que nunca ha comido zanahoria la ve ahí por probar y le queda gustando y come. La come cebolla como manzana, pues. Pascual, una remolacha, de verdad, una remolacha. Y se la come como una manzana. Ay, que yo estaba aquí últimamente, me he sentido atraída. He tenido un deseo de adopción por parte de muchos invitados. Aquí le estaba diciendo a tío Juanpi si quepo ahí. Pero quería preguntarles por las reacciones como curiosas de los niños frente a diferentes cosas. Lo estábamos hablando en el corte. El hinojo causa especial curiosidad. Yo no tenía ni idea. ¿Qué pasa con el hinojo? Y les dije, todo el que me tomé para poder lactar. Y... ¿De dónde cogió usted el hinojo? ¿De dónde lo cogió? De la plaza. De la y tocaba plaza. Ir a la plaza. No lo encuentra en cualquier mercado. Sí, es que el hinojo no es común. Y el hinojo es, pues es un bulbo. No es un fruto que... crece después de florecer. Un bulbo es una raíz modificada, es un tallo modificado, mejor dicho. Entonces, pues hay plantas que tienen adaptaciones para guardar energía que van a utilizar después, que nosotros, después de años de evolución y conocimiento del hombre, las empezamos a utilizar. Pero el hinojo, por ejemplo, es un bulbo, entonces es un tallo modificado
que crece por debajo del suelo, pues sí, es como medio superficial, no crece casi rastrerito, de todo por debajo, sí, es como rastrerito. Y entonces después el hinojo germina, empieza a crecer y empieza a llenar el bulbo. Cuando llena el bulbo, empieza a florecer y ahí se cosecha. Dios. Entonces no es un fruto, no es un tallo, no es nada, es un bulbo. Es un bulbo. Un bulbo, bueno. Yo hubiera tenido que pedirle a mi suegra, que era la que me la compró, tráeme un bulbito y no. Sí, eso. ¿Qué pasa con el tema de los nutrientes? Que es otra cosa que se aprende muy bien en Pomaria. Ah, bueno, nosotros, pues, después de sacar toda esta línea de productos, empezamos a estudiar un poco de ellos y nos dimos cuenta que teníamos una minita de oro en nutrición. Y esta minita de oro es porque las hojas baby, vegetales pequeños y microbrotes tienen mayor biodisponibilidad en el cuerpo. ¿Y qué es biodisponibilidad? Es que vos te los comas y los absorbas mucho mejor que una hoja madura. ¿Y por qué? Cuando las hojas crecen, una semillita germina. Tiene 8 o 10 días y nosotros la cosechamos y eso es un brote, ¿cierto? Cuando esto crece... La semilla abre, entonces eso se llama... ¿Eso tiene un nombre, ese ciclo? Pues de semilla, eso se llama... Pues es germinación al principio, pero ahí ya salió de la superficie de la tierra y forma dos hojitas. Las primeras dos hojitas se llaman hojas cotiledonares. Que es muy común esa imagen, incluso sí. Gente la tatúa, eso. Pues es bonita, sí, está sí. En un emoticón del WhatsApp y sí, todo sí, sí. Esas dos hojitas, ahí nosotros cosechamos 6 variedades y esos son los brotes. Entonces, esos brotes tienen la misma... Por ejemplo, un brote de cilantro. O de rúgula. O sea, un brote 100 de cilantro. Sí. Un brote de cilantro. Ah, pero un caché le llega a la vez. Ah, un brote de cilantro. ¿De cuánto? De 200 pesos. Entonces, un brote de rúgula puede ser más o menos de este tamaño, de 7 a 10 centímetros. Tiene la misma cantidad de nutrientes que una rúgula madura. Que una mata de rúgula que mide esto. O sea, uno no tendría que comerse ese plato de ensalada harto. No. Ajá, pero, no, con este pero pasa lo mismo que con la... Uno está lleno de brotes y de rúgula. Ya, sí. Se va apareciendo. Sí, pero ahí el tamaño sí hace la diferencia, sí. Querido. Sí, sí. Toda esta experiencia que nos han descrito, ¿cuánto dura? Uno va a Pomario y se tiene que programar para semejante planta en chévere, como lo han pintado, ¿para cuánto tiempo? Son más o menos 4 horas de plan full, o sea, de verdad, no descansamos, pues no es a sentarse a hacer nada, o sea, todo el tiempo estamos en actividad, todo el tiempo estamos haciendo algo chévere. Pero garantizan que uno sale sudado, oliendo a campo, con pecueca y todo y lo que lleno, se conlleva, porque si no, y lleno, delicioso, sí, garantizado, o sea, de verdad, es una experiencia increíble, los niños salen, o sea, lleven doble pinta, de verdad que lo más chévere de todo es que interactúen con todos los elementos que no están acostumbrados a tener. Ay, en la casa. Quiero. Tenemos imágenes, Moni, para que se acaben de antojar también, sí. Y quienes quieran pueden ir a arroba Pomario Lab, ahí se van a antojar mucho más. Nos pueden ir describiendo lo que vamos viendo, bonito, a qué momento. Bueno, pertenece. Ahí ya es como finalizando, porque normalmente a lo último hacemos un brunch entre papás y niños, entonces trabajamos pues como juntos en un espacio para ¿qué es un brunch? Yo nunca he sabido cuando me invitan a un brunch. Para los montañeros. Si me invitan a un desayuno, una media mañana, un almuerzo, no tengo ni idea. Como medio desayuno, medio almuerzo, es como eso. Ahí son los brotes. Ahí estaban sembrando plántulas. Esos son plántulas. No, es que toca ir allá para poder aprender, ¿viste? Ahí está Pascual con su... Fresas y la pala. La pala que no lo abandona. Acá estamos haciendo toda la parte de los sentidos, empezando a comparar como los productos, pues lo que les contábamos de la vainilla, la canela. La flor de hinojo. La flor de hinojo está ahí. Acá estábamos todos recolectando como los tesoros que habíamos encontrado en el contexto. Entonces es muy chévere porque son súper emocionados por mostrar qué fue lo que encontraron en el campo. Hay tantos niños que reconozco, ¿por qué no estuve yo? Voy a ir. Esas imágenes. Rastrillo. Vea, ahí está Ana, esa es baby friendly, aquí ha estado muchas veces, por ejemplo, con Mila. Acá en esa experiencia hicimos pan, entonces también no. Fue súper bonito porque utilizamos otras cosas. ¿Y es pan artesanal, en horno de barro y demás? No, pero por favor. Pero... Acá está incluye Pascual. Beso al perro y todo. Sí, sí, lambida. Sí, sí. Garantizada. ¿El perro se llama? Tintín. 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 Es el que los peina a la Lidia. O sea, ¿también sí, come sí. Vegetales o...? Ese no. No. No le gusta la carne. Yo hago una pregunta porque es que uno ve eso, ya sean todas las abuelas. Sí, bueno, uno va con una abuela... Tiene que mercar allá. Claro. Sí. Ya. Mercan, hay posibilidad de comprar, de traer productos. Nosotros, de sí. Todo. Al final damos como una tulita llena como de productos de Pomario.
Entonces damos noodles, power mix, un mezclum, como cositas así varias. ¿Un qué? ¿Un qué? Un power mix. El power mix es una mezcla nueva que acabamos de sacar que es rica en proteína. Ah, ya. O sea, sí. ¿No tendría uno que comer carne? Sí, eso es un tema muy controversial. Sí. No, vegetarianismo. Sí, tiene alta proteína, pero pues yo no soy vegetariano, entonces para mí yo sí tengo que comer carne. Necesitaría mi dosis de carne. Yo también. Hablando del brunch, son productos, me imagino, preparados, sí, con productos de Pomario y allá con recetas propias. Sí. Ahí Mariana, me imagino, tendrá mucho, sí, que ver. Demasiado. ¿Cómo funciona? ¿Los niños se involucran también en el tema de la comida, de, sí, la preparación? Es una mesa súper bonita, es una mesa demasiado colorida, llena de vegetales, microvegetales, hojas pequeñas también. Y lo que intentamos es que cada persona, pues como que mezcle los sabores para que pueda explorar como las sensaciones tan distintas que dan nuestros productos especiales comparados como con los demás. Entonces todo el mundo se arma como lo que le gusta, puede seleccionar entre varias cosas y todo en cosas demasiado naturales. Los niños les encanta también. ¿Han tenido retroalimentación por parte como de las familias? Porque en algún programa, Leo, decíamos que muchos niños, de verdad, así suene a chiste, creen que la leche sale del supermercado. Sí, pues sí. Y como hablamos ahora también de la lechuga y demás, ¿de dónde? No, del y ahora, supermercado. Como uno, en los supermercados las mandarinas peladas. Sí, todo. Uno pregunta, todo pelado. ¿Y la cáscara de esta mandarina? Que, o sea, ya no falta y no que le vendan a uno las pepitas en envase aparte individual para comprarlas, para escupirlas, ya, mandarina aparte. Porque era la gracia de comer mandarina, sí, pues sí, escupir la pepita. Pero han tenido esa, como esa retroalimentación de cómo cambia la percepción después de una visita, de una educación experiencial así, a través de los sentidos del campo. Sí, o sea, realmente todas las mamás, o sea, y los papás también, es que van mamás y papás, no solamente van mamás, y los papás se dan cuenta de que de verdad necesitan el mundo tangible. Pues yo creo que eso es lo más bonito de esto, y es que se dan cuenta de que cada 8 días por lo menos salen, tienen que salir con sus hijos y llevarlos a un mundo real donde no hay un muñequito como todo el día detrás de ellos, sino que ellos mismos son los que ni van a un centro comercial, ni que se ha vuelto la finca y el campo de tantas familias. Literal, o sea, de verdad no es suficiente el helado, pues, o sea, esto trasciende como a que ellos aprendan incluso de su propio cuerpo, de cómo su cuerpo interactúa como con otros ambientes. Entonces, todos siempre nos dicen, pues casi que sean felices, es que siempre sean felices. Yo no he escuchado, sí, a ninguno que diga no me gustó, no, o sea, van y se conectan. No, yo estoy segura de eso, por eso tienen en la mesa una propuesta muy indecente de parte mía. Vamos a ver si lo experimentamos, ya que son creadores de experiencias. Los estoy retando, pero ¿hay animales? ¿Hay experiencia también con animales? Vi algunas imágenes como de animales, o por ahora estamos concentrados, sí, en la estamos parte vegetal. Como en vegetales, pero pues ahí en la finca hay vacas de lechería y todo. O sea, hasta las vacas, o sea, las podemos ver, sí, tocar, sí, palpar, sí, ver cómo se ordeña una vaca, bueno, sí, todo lo demás, y cómo se sale la leche para luego llevarla al supermercado y demás, todo el proceso. No me quiero ir, pues se nos acaba el tiempo, pero quiero saber cómo es un día de Juan Pablo. Un día mío, pues, o sea, yo soy... levantaba 4 a.m. así, como buen campesino. No, yo antes... Pues hay que despertar los gallos, ¿no? No, yo pues me levanto... Pues antes... Pues hágale la vuelta a Josefina, sí, grito los huevos. Pregúntale a quién llama todos los días. Sí, antes pues me levantaba en... Era el encargado de producción y sí me tocaba levantarme pues muy temprano a iniciar cosecha, pues a encargar las personas de cosecha. Pues ahora soy el encargado de innovación y desarrollo. Ya ascendí. Sí, pues sí, cambié de trabajo. Soy el encargado de innovación y desarrollo y pues ya me toca casi que meterme en todas las partes de la empresa. Pues. Qué bonito. ¿Dónde está ubicado Pomario? Pomario tiene su centro de producción en el Carmen de Iboral, su centro de poscosecha en Santa Elena y estamos en ventas en Cartagena, Bogotá, Medellín. Pero esa experiencia que nos describieron es en donde, ¿en Santa Elena o en Santa Elena? En Santa Elena. Santa Elena. Sí. Y también los encontramos digitalmente, ¿no? Sí. @Pomario y @PomarioLab. @SomosPomario. Sí. Encontramos dos cuentas, sí, diferentes. Dos cuentas diferentes. Toda la parte de experiencias es @PomarioLab. Y la cuenta de Pomario es @SomosPomario. @SomosPomario. ¿Han tenido experiencia? Yo me quiero quedar aquí con colegios o con grupos grandes o hasta con la... universidades, sí, con la ICESI de Cali vinieron y pues conocieron todo el cultivo, impresionante, sí, la colegiatura también va mucho, bueno, a Pomario Lab. Genial lo que están haciendo, eso es cambiar un poco el sistema educativo del que tanto renegamos los papás de hoy en día, del que tanto hablan y proponen los grandes expertos de la neurociencia, la neuroeducación,
educación, de la educación consciente, cuánto término aparece hoy alrededor de la educación. Es eso, volver a lo simple, vayan y úntense y aprendan para que nunca se les olvide haciendo. A lo demás se olvida. Otra vez, vaya como en tierra. Felicitaciones, es una idea muy bonita, muchos éxitos. Aquí las puertas abiertas cuando quieran, podemos ir a hacer un paso a paso allá. Yo estoy súper ambiciosa. Muchas gracias por venir y a ustedes por acompañarnos. Es una buena época para que vayan y disfruten del campo, lleven a sus hijos, se establezca esta relación y se fortalezcan como familia alrededor del campo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.